Ya lo puedes. Amigos, lo logré. Llegué a la Ajusco. Pues es un buen tramote, ¿eh? Y antes de salir de mi casa, hacía mucho calor. Bueno, no, o sea, había sol. Pero, pues acá subiendo las montañas, bueno, los cerros, pues, te empieza a dar un frío. Vean, tan solo mis manos están totalmente rojas. Y lo logré, llegué, vine solo porque la verdad estaba muy aburrido en mi casa. Y dije, pues vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué hay? Así que, pues vamos a ver qué podemos hacer. Ay, amigos, hace tanto frío que ni siquiera me dan ganas de quitarme el casco. Y este bonito porch. Amigos, como lo pudieron haber pues notado, estaba muy aburrido en mi casa y dije, pues creo que no tengo con quién salir y dije, pues vamos a la Ajusco, ¿no? Ya lo pueden notar, dije, voy a salir a la Ajusco. La verdad, ya tiene años que no vengo y creo que nunca había venido hasta acá donde estoy en estos momentos. Y la verdad, pues me lancé solo, sin saber, todo derecho. Llegué, está muy padre, hace mucho frío, hace rato salí y había sol. Y me traje un suéter, pues casi nada abrigador. Sí hace un buen de frío en el camino, pero vale bastante la pena. Las curvas están bastante bien, yo que la verdad no soy tan intrépido y no las tomo tan rápido. Pero sí están padres, el pavimento está muy bien. Y pues obviamente ya llegando acá, pues te diviertes más. Si tienes hambre, hay lugares para comer. Yo ahorita me acabo de echar un chocolate caliente.
para este frío y salió muy barato, 20 pesos. La verdad, muy recomendable, estaba muy rico. Y pues creo que voy a seguir viendo qué más hay acá. Así que vamos a seguir. Pero sí, ya decidí regresar a mi house, a mi casita. Y pues sí, es un lugar que creo que va a ser uno de mis preferidos para venir a relajarme, para venir a probar motos. Creo que ya tengo un lugar para hacer mis reviews. La verdad me gustó. Vine en estos momentos solos para que... pues es que la verdad yo estaba aburrido, es domingo. Y para que vean que no necesariamente tienen que rodar en grupo, también pueden rodar solos. Esto de rodar es súper desestresante. Te ayuda bastante a conectarte contigo mismo. La motocicleta es muy, muy terapéutica. La verdad, van a decir, ¡ah, no mames! Sí, la verdad, sí. Te ayuda a pensar, a conectarte contigo mismo. Y pues bueno, gente, pues así fue mi pequeña visita, mi rodada banquetera, como muchas personas lo dicen aquí. Ustedes saben que yo no soy una persona que es rodadora banquetera, porque ustedes ya han visto a qué lugar he rodado. Pero para mí esta fue una rodada muy padre, dominguera, reflectiva. Y pues sí, ya saben, yo soy Andy Castillo, síganme en mis redes sociales. Aquí las voy a dejar, aquí voy a dejar el Instagram, Andy Snake Castillo, para que me sigan y vean las fotos que voy a subir de este día. También síganme en Castle Bikes and Cars, que es mi Instagram un poco más artístico. Y también tomé una foto de un auto medio, pues no exótico, pero sí deportivo, también la pueden encontrar ahí. Y síganme en la página de Facebook, Andy Castillo 7, para que estemos un poquito más en contacto, aunque la verdad yo uso más Instagram, me gusta más. Y si no estás suscrito, suscríbete y pícale a la campanita, ya estamos súper cerca de llegar a los 3000 suscriptores. Así que ya saben, con esta bonita postal, paisaje, me despido. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta la próxima. Chao.